¿Por qué los hombres maduros pretenden regularmente a mujeres jóvenes? Mientras que el hombre tiene la propiedad absoluta de sus órganos reproductivos, la mujer tan solo los tiene en alquiler y por un periódico de tiempo limitado, o quizás sería más exacto afirmar, en palabras de Joan Leff, que en el embarazo, el propietario ocupante toma el poder de su cuerpo, pero, ¿en qué momento siente la mujer que su cuerpo le pertenece? Mientras que a determinada edad las féminas pierden sus capacidades reproductoras, los hombres las conservan, obviamente con menos espermatozoides que en la juventud. Mónica Lax lo explica de este modo. El incremento de la vulnerabilidad narcisista de las mujeres al finalizar la posibilidad de procrear puede verse intensificado por el hecho de que la capacidad procreativa de los hombres no finaliza en la madurez. Este factor explica la diferencia importante entre los géneros durante esta etapa del ciclo vital, sobre todo dado que un hombre puede, o podría, emprender una nueva familia con hijos, y por el contrario una mujer no. Esta diferencia responde en gran parte al hecho de que la pedofilia sea una práctica mucho más extendida entre los hombres que entre las mujeres. Los varones maduros, en su búsqueda de perpetuarse a través de los hijos, a menudo experimentan el deseo de involucrarse sexual y sentimental con jovencitas, mientras que a las mujeres de su misma edad, dominadas por el reloj biológico, ya no pueden concretar. Cuando un hombre maduro ve a una joven, no solo fantasea sexualmente con esta sino que también puede considerarla como la potencial madre joven de su futuro hijo. Por lo tanto, porque cuando una mujer madura se ve en una situación paralela, al contemplar a un joven atractivo. Todos suponen que tienen en mente a su propio hijo. Posiblemente existe un, un proceso cultural, sociológico, que permite esta doble moral para hombres y mujeres. También debemos recalcar que el narcisismo varía de un género a otro y el tiempo afecta dicho narcisismo de manera diferente a hombres y mujeres. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita, hasta pronto.